Los primeros días fueron tranquilos. Movía cajas y entregaba mensajes. Mientras los chicos bromeaban y relataban historias de la madre patria. Y esperábamos. Empecé a creer que aquella vida con la banda de Salieri no acabaría conmigo. Pero, ¿qué sabía yo? ¿Eres Tommy? Aún te queda gasolina en el depósito. ¡Ve a por él! Gracias. ¿Dónde tiene esto? ¡Arrenditi! Aquí está. Disculpe la tardanza. Toma asiento. Hoy toca recaudar, muchachos. Tommy, tú conduces. Polly y Sam se ocupan del resto, coser y cantar. Hoy serán pocas paradas. El mes pasado el motel nos dejó a deber. Así que cobradle los intereses. Por supuesto, jefe. No uséis la fuerza a no ser que no haya más remedio. Nuestros clientes deben entender el valor de nuestros servicios. Y cuando os miren, verán a su ángel. A su ángel de la guarda. Que sea Morello el que parta piernas. Tenemos más clase. Pero si nos deben, tendrán que pagar. Nos ocuparemos. Pídele a Ralphie un coche. Vale, jefe. Ah, Vinny ha dicho que tiene algo para ti, Tom. Primero ve a verle. Fijo que quiere contarte alguna batallita sobre cómo se cargó a un tipo hace 20 años. Bueno, pues vamos a verle. Yo creo que nos van a dar la primera pistola. Puede ser. Una escopeta. A ti te quería ver. En cuanto vi esto, pensé en ti. A ver, echemos un vistacillo. Una pipa. ¿Sabes usar una pistola? En la feria he disparado alguna. Bueno, eso no cuenta. Apunta al objetivo aquel. ¡Esto no tiene balas! Venga, no tenemos todo el día. A ver, buena postura. Acojonas. Ahora clic, 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 bang. Le volaste la sesera. Vale. A ver cómo... A mí no, atontado. Vale, abre la recámara y todo listo. Vale, y por último, escóndela bien. Métela en el cinturón. Todo listo. Y recuerda, en un tiroteo, cúbrete y no te cagues encima. Gracias, Vincenzo. Te lo agradezco. Solo Frank y el jefe me llaman Vincenzo. Para ti, soy Vinny. Bueno, nos vamos antes de que se... antes de que se cabre este hombre. Vamos a por el vehículo. Muchachos, tened cuidado, ¿de acuerdo? He hablado con Biff y me ha dicho... ¿Sabes abrir uno de estos, Tommy? Un codazo y para adentro. Fácil. Y yo he hecho la tarde entera para repararla. Mira. Y... aprende. Eres todo un mago, Ralphie. Vamos, Tommy. A ver qué sabes hacer. Bien, lo has pillado. Eso es. Bueno, pues ha sido facilillo. Que tengáis un buen día. Uy, que no arranca, tío. El primero es Al. Regenta la panadería de Longman Street. ¿La conoces? Sí, la conozco. ¿Otra vez tarde? Eso parece. Una pena. Bueno, pues nada, chicos, ya estamos en marcha.
Pues estamos llegando. Vale, aquí es. Hoy dedícate a aprender, Tom. Si todo va sobre ruedas, es muy fácil. Pero si dan guerra, a veces hay que improvisar sobre la marcha. Claro. Tú fíjate en mí. Bueno, chicos, estamos en una panadería. Sam, Polly, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Y la pequeña Julia? Ya no es tan pequeña. Cada vez es más revoltosa, como su abuela. Me alegro de oírlo, Al. De veras. ¿Y bien? ¿Cómo va todo? ¿Algún gamberro te ha dado problemas? No, no. Ninguno. Entonces, ¿tienes el dinero? Lo tengo atrás, en la trastienda. Iré... Tommy se encarga. Tú quédate donde te veamos. Ha sido un mes muy complicado, Sam. Me preocupaba no tener suficiente. Al... Sabemos que nunca nos ocultarías nada, pero es bueno que te preocupes. Si ¿Y no el dinero? ¡Infame! ¡Fetus! ¡Voy a chisuquearte el sangre! ¡Encima de la mesa! ¡El sobre marrón! Bueno, pues ahí lo tenemos. ¡Vía de aquí! ¡Lasciate sin paz! ¡Madre mía, chaval! Vale, he visto que tenemos aquí algo. ¿Qué es esto? Un coleccionable. Lo tengo. Nos vemos el mes que viene, Al. Avísanos si necesitas algo. A ver, un momentillo. Nah, va. Da un poquito igual eso. Cualquier cosa. Claro, Sam. Desde luego. Dale recuerdos a tu madre, ¿vale? Ha sido un verdadero placer. Bueno, pues muy fácil. Bueno, siguiente. El local del viejo Eugene. La tienda de porcelana de Tallow. ¿Aún no ha muerto? Poco le falta. Ha delegado en su sobrino. Tom, el tipo que regenta el siguiente sitio no se llama Eugene. Es chino. Pero suena muy parecido a Eugene. Por eso le llamamos así. Polly le estampó la mollera contra el mostrador en el... 27, creo. Sí, fue tronchante. Después no hubo más problemas. Si te fijas, aún verás la sangre. Ese desgraciado no ha logrado limpiarla. Controlamos a algunos de estos tipejos para recordarles a las bandas de Chinatown que la ciudad es nuestra. Pero no conocemos al sobrino de Eugene. Tal vez haya que recordárselo. Déjamela a mí, Sam. ¿Seguro? Sí, seguro. Bueno, se supone que estamos en el barrio chino. ¿Solo? Sí, cuando Polly está algo mosqueado, prefiere desahogarse por su cuenta. Tú deja que se ocupe de todo. Es así. A veces lo notas en su tono de voz. De vez en cuando necesita su ración de lobo solitario. Le hace feliz. Vaya, el sobrino de Eugene lo va a pasar muy mal. Cuando Polly empieza, no para. Un día fuimos a apretarle las clavijas a un sastre de Holbrook y el tío acabó en una silla de ruedas. Deja paso a las damas. Bueno, pues nada, parece que hay fiesta. Aquí viene. Es muy rápido. Arranca antes de que llegue la poli. Al motel, a por Bill. El sobrino de Eugene nos pagará la próxima semana. Con intereses. ¿Cómo está? Está bien.
¿Y el mostrador? Bueno, se ha manchado de sangre. ¿Cuánta sangre? Nada que no pueda limpiar cuando consiga levantarse. ¿Quieres acompañarnos otra vez, Tom? Te va a tocar escuchar a chinos despotricar porque no paran de limpiar sangre de los mostradores. Sí, no parece tan difícil. ¿Difícil? ¿A qué te refieres? A ver, vosotros lo hacéis con naturalidad. No veo por qué no iba a hacerlo yo. ¿Cualquiera podría hacerlo? Poli y yo llevamos años en estas calles. Tú llegas y a las primeras de cambio, ¿crees saberlo todo? No me refería a eso, Sam. Tan solo llevas un día, amigo. Aún no has visto nada de lo que hacemos ni cómo lo hacemos. Sam, creo que deberías... No, Poli. Este mequetrefe llega y se cree un pez gordo. A los chulos como él, yo me los meriendo. Creo que deberías disculparte, Tom. ¿Disculparme? Me disculparía si no fuera porque estáis intentando no partiros el culo. ¡Casi lo tenías, Sam! ¡Lo tenías! Ya me llegaba el tufo que salía de tus calzones. No me la has colado. La primera vez que Little Tony nos acompañó, se puso de rodillas antes de darse cuenta de que le tomaba el pelo. Tú lo has hecho mucho mejor que él. Dios, cómo odio las afueras. Tú odias todos los sitios. Sí, pero las afueras más que nada. ¿Por qué este lugar tan alejado está en los registros? Las afueras son el lugar más seguro para hacer tratos, jugar a las cartas y para casi todo lo que hacemos. Esperamos una gran bolsa de pasta. El tío nos la debe. De lo contrario... El jefe se cabreará. Sí, este sitio es una mina de oro. Los locales que generan más pasta a menudo son los que pasan más desapercibidos. Hace poco el motel sufrió un lavado de cara. Última parada del ron cubano antes de Lost Heaven. ¿Lo traen hasta aquí? Así es. Y por eso es por lo que podemos venderlo tan caro. Las cajas llegan hasta el motel de Bill. Está bajo protección de Salieri, pero permite que las otras familias lo usen. ¿Hasta Moreno? Para que haya paz... Sí. Además, está tan apartado que les da igual. Mientras todos salgan ganando, nadie va a alborotar el gallinero. ¿Soy el único que echa de menos las calles y las aceras? El aire libre no es lo tuyo, ¿eh, Poli? No le gusta nada. Ni interiores ni exteriores. La ciudad, las afueras... Odio esta zona. Esto me recuerda a una entrega de alcohol en campo abierto. Siempre acabamos enmierdados. Además, suele estar oscuro y hace un frío que pela. Por eso es bueno que nos acompañes. Dale. Es aquí. ¡Por fin! Espéranos aquí, Tom. Volveremos en un periquete. Vale. Bueno, pues nada, esperar un poquito. No fumar. ¡Por Dios santo, Poli! Decidle a Salieri que este sitio es nuestro ahora, ¿capís? Y no volváis, o acabaréis peor que vuestros amigos. Venga por Sam, le van a hacer cantar. Hay que llevarte a un médico. ¡Puedo esperar! ¡Saca a Sam de ahí! Vale. Vale, tú aguanta. Bueno, chicos, pues tengo que investigar a ver. No creo que se pueda entrar por la parte. Hay un tío arriba. La próxima vez se lo digo. Le diré que estoy hasta los cojones. Bien, tenemos al segundo.
Aquí no hay nadie. Bueno, pues en un principio voy revisando un poquito las habitaciones por si tuviéramos alguna persona. ¿Qué me mandan? El coche aún está fuera. ¿Por qué diablos no los hemos liquidado? Morello no busca una guerra por ahora. ¿Y atacar a sus hombres lo va a evitar? Han destrozado los coches, no podíamos dejarlo pasar. No sé si utilizar la pistola. ¡Ahí! ¡Este será tu! ¡Cabrones! Escuchándole, pero no sabía por dónde venía. ¡Sam! Te han dejado hecho un Cristo, colega. ¡Dios! Vamos, te pondrás bien. Eres un cabrón duro. ¡Mierda! ¡Tiene el dinero, Tom! ¡Lo atraparé! Está bien. Dentro. ¡Pues vea por el dinero! Bien, vamos a por él. El precio, lo que significaba implicarme. Debía haberme echado atrás. Pero no quería volver a ser un don nadie. Bueno, este tío está muerto. Ah, que termina ahí el episodio. Bueno chicos, pues tenemos el capítulo 100% completado y la verdad es que ha estado muy pero que muy guapo. Así que chicos, si os ha gustado, votad like, suscribiros y nos vemos. Adiós.